Buenas, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, y una vez más, bienvenidos a NSA de Tech, en otro capítulo de Nexo de la N al lado. Vamos a mostrar cómo fondear. Intro y arrancamos. Vamos a ver cómo fondear Nexo. Es sencillo, es fácil, no es complicado. Vamos a fondear de dos maneras: moneda estable y Arbitrum, ARB. ¿Por qué con Arbitrum? Ha salido el airdrop de ARB y Nexo ya lo ha listado. Entonces tenemos la posibilidad de fondear y mandarnos ARB a Nexo y ganar hasta 12% de interés anual por tener depositados ARB. De todas maneras, les advierto que he recibido un correo que este porcentaje es promocional por el momento. No sé si va a mantener el 12%, si irá a 8%, no lo sé, pero por lo menos hasta el 21 de abril tienen la posibilidad de ganar hasta un 12% anual con ARB. Entonces a mí me interesa, he visto otras opciones de inversión para mandar ARB a otro lado, pero realmente no me convencieron. Me gusta mucho poder stackear o depositar o prestar mis ARB para tener un interés anual solo con ARB. Y por el otro lado vamos a depositar USDT, que con USDT me interesa también porque podemos obtener hasta un 12% también anual, y en USDT solamente un single stake, es lo que a mí me gusta. Entonces, empecemos por lo primero principal. Para depositar o para mandarse o fondear, ustedes tienen que elegir la moneda en cuestión. Pero bueno, vamos a empezar en este caso con ARB. Vamos a poner Manage Wallets, que es la versión de PC, o administración de carteras o billeteras, y nos va a tirar todas las opciones disponibles. Tenemos primero y principal, recargar Arbitrum, top up en inglés, o fondear. Seleccionamos Arbitrum, en este caso ya está seleccionado. La red nativa de Arbitrum, por defecto, porque no se puede fondear con otra red que no sea la de Arbitrum. El deposit address, la billetera en donde nosotros vamos a depositar en Nexo nuestros Arbitrum. O si no, tenemos otra opción que puede ser swapear por Arbitrum. Por ejemplo, si nosotros en Nexo tenemos USDT, podemos swapearlo por ARB. O si no, podemos tener ARB en Nexo Pro, lo transferimos hasta Nexo. Esas tres opciones. Vamos a elegir recargar o fondear desde la blockchain. Entonces, vamos a hacer clic acá en copiar. Yo voy a ir a Binance, que en Binance tengo Arbitrum. Le voy a hacer clic en withdraw, retirar. Listo, seleccionamos ARB, seleccionamos y pegamos acá la billetera Arbitrum One, que son 37 centavos de dólar. Le ponemos máximo, retiramos. Nos pide unos pasos de seguridad para verificar la transacción y ahí cuando esté listo ya los mandamos. Listo, una vez que ya procedimos con la verificación de seguridad, retiramos los ARB y ahora hay que esperar a que en Nexo nos aparezca los Arbitrum. Una vez que ya nos aparezcan, van a estar acá, ya estamos ganando un interés anual. Ahí viene la otra parte, los niveles de fidelidad, que les dejo acá el video anterior que hablamos de eso, que por tener mayor nivel de fidelidad van a ganar más interés. Por eso dice earnings up to 12%, hasta 12%. En el nivel más básico van a ganar 8%, por ejemplo. Simplemente y con el solo hecho de depositar ARB van a ganar 8% anual. No es mucho, pero es una de las mejores opciones. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nosotros ese porcentaje? De esta manera. Nosotros tenemos el nivel base de nivel de fidelidad. No tenemos la opción de que si configuramos que nos paguen los intereses en Nexo, ¿sí?, no suma ningún interés adicional. Para eso nosotros tenemos que ir aumentando de nivel de fidelidad. En el nivel Silver tenemos un 0.25% de interés anual adicional si compramos Nexo. Porque recuerden que la única manera de aumentar de nivel de fidelidad es mediante la compra de Nexo. Si aumentamos el nivel dorado vamos a tener un 1% extra, y si tenemos el nivel de Platinum tenemos un 2% extra. Entonces, ¿cómo aumentamos el nivel de fidelidad? Comprando Nexo. Acá te dice, para aumentar al nivel Silver necesitamos del 1% al 5% de tokens Nexo de todo nuestro portafolio. Si quiero tener el nivel dorado tengo que tener del 5 al 10% de todo el valor de mi cartera Nexo en tokens Nexo. Y si quiero el nivel Platinum, tengo que tener más del 10% en tokens Nexo. Nosotros no vamos a comprar ahora porque nosotros tenemos ARB. Y nosotros vamos a comprar con USDT, no con ARB. Porque los ARB sirven para holdear y para trabajar. Entonces acá viene la segunda parte, que
vamos a depositar USDT. Con esos USDT vamos a comprar los Nexo que nos hagan falta. Pero recuerden que cuanto más plata tengan, más va a representar ese porcentaje que les pide Nexo. Porque no es lo mismo un 10%, en caso de que quieran tener un nivel Platinum, no es lo mismo un 10% de una cartera de $500 que un 10% de una cartera de $1,000. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora viene la segunda parte, que es fondear con USDT. Yo me voy a mandar aproximadamente $100 para fondear Nexo. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. USDT, vamos a poner Manage Wallet y nos vamos a transferir top up o recibir o fondear USDT y elegimos la blockchain, en este caso BEP20, copiamos la dirección y vamos a ir a la MetaMask y vamos a transferir los dólares. Estamos en la MetaMask, vamos a ir a enviar, acá vamos a pegar la dirección de USDT de Nexo, vamos a seleccionar USDT, nos mandamos $100. Pagamos una comisión de 12 centavos de dólar, confirmamos la transacción, yo tengo la Ledger, confirmamos y una vez que está listo esperamos a que los $100 lleguen a Nexo. Listo, ya ha sido enviado, entonces nosotros ya salimos de acá directamente porque ya no necesitamos esto y vamos a Nexo. Cuando nos llegue la plata van a aparecer acá, tal cual nos aparecen los ARB. Aprovechamos la ocasión para ver en TradingView cómo anda Nexo, porque a nosotros nos interesa ahora mismo Nexo. Vamos a comprar Nexo a un precio de 0.73 centavos de dólar. Obviamente, pensándolo para tradear, es muy alto el precio. Sí, es alto, porque puede bajar de precio. Ahora, si nosotros lo pensamos para tenerlo para siempre, para forever prácticamente, bueno, no tiene que importar eso. Vale, esperamos a que los USDT nos lleguen y compramos Nexo. Me acaban de llegar los USDT. Si nosotros no hiciéramos nada con esto, estaremos ganando más o menos un 8% anual sin hacer nada. Lo que vamos a hacer acá es comprar Nexo, simplemente para aumentar el nivel de fidelidad. Necesitamos comprar 85.41 Nexo para cumplir con los requisitos y tener el nivel Platinum. Vamos a ir a Exchange, vamos a Convert y con los USDT vamos a comprar un Nexo. Nosotros acá, por ejemplo, vamos a poner $65, que son aproximadamente 86.24 Nexo. Bueno, un poco más, un poco menos, son $65, así que vamos a ver. Preview Exchange, Exchange USDT con Nexo. Y ahora mismo ya tenemos Nexo, ya compramos los Nexo, vamos a Dashboard y ya estamos en condiciones, incluso ya lo tenemos configurado, de que los intereses no los paguen en Nexo. Pero vamos a repasarlo. Vamos a ir abajo donde tenemos los ARB Earnings. Ahora a nosotros nos van a pagar un 10% por ser Platinum. Adicionalmente nos van a pagar un 2% extra por tener configurado para que nos paguen los intereses con Nexo. Recuerden que acá podemos hacer clic acá. Acá nos pagan en la misma divisa o el mismo activo. En este caso ARB. Y acá nos pagan intereses en Nexo, que nos dan hasta un 4%. Y en caso de USDT, lo mismo, nos van a pagar los USDT que nosotros tenemos, que son $35, nos van a pagar por ser nivel Platinum un 10% más un 2% por tener en tokens Nexo configurado como recompensa. Y los Nexo que tenemos $63, compramos 65, pero por el tema del cambio, por el tema del precio de Nexo, ahora tenemos 63. No, y nos van a pagar un 4% por tener el nivel de fidelidad de Platino. Sé que es poco, pero lo que nosotros podemos hacer es bloquear los depósitos y que nos den aún más interés. Pero yo no lo voy a hacer. En mi caso particular, yo no lo recomiendo porque no vaya a ser que necesiten esa plata y no puedan sacarlo, nada más que por eso. Pero lo que podemos hacer en caso de Nexo, volvamos acá y configuremos qué es lo que podemos hacer. Acá nos muestra que podemos configurar un fixed term, que es un bloqueo de los Nexo, y nos pagan por 12 meses bloqueado un 8% extra a los 4 bases que nos pagan, un 12% anual. Y en caso de tenerlo bloqueado 3 meses, nos pagan 5% más los 4 que tenemos de base. ¿Es interesante? Sí, pero en mi caso en particular no me interesa, solamente lo hago para el video y más que nada para que me paguen un puchito más
para los ARD. Así que bueno, muchachos, eso ha sido todo. Espero que les haya habido información. La estrategia que uno puede hacer con esto, por ejemplo, los ARB van a estar trabajando a un 12% y eso me lo van a pagar con tokens Nexo. Al cabo de un mes los puedo, dos cosas, o se pueden vender y se junta estable, o se compra más Arbitrum y se hace un interés compuesto, además de que se hace ya por defecto, o se puede, por ejemplo, los Nexo que se recibe como recompensa se depositan en la bóveda de Nexo y se junta más Nexo. Y esas son estrategias que uno tiene que ver y tiene que ver de cómo hacerlo y seguir. Pero bueno, esto ha sido todo y bueno, espero que haya sido de información, espero que les haya interesado, gustado y bueno, cualquier cosa estoy en los comentarios. Nos vemos y hasta la próxima.